Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta, este diálogo con, con Javier Meloni. Es un, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias Javier, muchas gracias Estrella, muchas gracias Jenny, gracias Javier por acompañarnos a profundizar nuestra vivencia de esta, de esta Semana Santa. Eh, para nosotros en la comunidad de oración contemplativa es importante este espacio. Es un espacio abierto en donde nos gusta compartir con, con los demás, con todos. Y es un, es un honor tener, tenerte con nosotros, Javier, para profundizar en, en esta vivencia de Semana Santa. Eh, esta comunidad comenzó hace un año eh, con, con la pandemia. Y, y con Alex como, como el gran acompañante de, de nosotros en, en la oración contemplativa y, y nos, estamos interesados en escucharte, en escuchar cómo, cómo vivir esta semana santa, cómo, cómo vivir esta nueva realidad después de la, después de la pandemia, eh, un mundo post pandemia que será sin duda un mundo distinto al que teníamos antes. Ojalá un mundo un poco mejor del que teníamos antes, pero seguro será distinto. Eh, y bueno, con eso, eh, con eso le doy la bienvenida a, a Estrella y a Jenny y a Javier y a todos los que nos acompañan y a todas las que nos acompañan. Tenemos en este momento como 240 personas, 230 personas en Zoom. Y tenemos 60 personas en YouTube, alrededor de unas 300 personas con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas todas. Eh, sabemos que se conectan de distintos lugares. Eh, con eso les voy a dejar a, a Jenny para que les platique un poquito de qué se trata el, la agenda que tenemos el día de hoy y cuál va a ser un poco la, la dinámica que tendremos. Eh, adelante, Jenny. Gracias, Juan. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos todos, bienvenido Javier, muchas gracias Estrella por eh, esta gran conjunción. <laughs> eh, y bueno, les voy a compartir nada más rápido, eh, deben de tener, bueno, ya tenían por ahí la agenda, pero eh, de 10 a 11 hora de la Ciudad de México será la charla y está transmitida por YouTube. Eh, Pascua 2021, resucitados para construir una nueva manera de vivir y lo que salga y que nos traiga también el espíritu. Eh, y eh, la, después tendremos de 11 de a 11 y media, hora Ciudad de México, eh, la oración guiada por Javier, eh, eh, Meloni Jesuita. Y después tendremos un pequeño descanso eh, y al final tendremos un diálogo espiritual eh, con él, eh, con las preguntas y las diferentes cuestiones que nos hayan movido. Eh, pues durante estas tres horas que estaremos compartiendo. Eh, por cuestiones eh, prácticas, la charla estará grabada y está transmitida por YouTube. Y ya la siguiente parte de la oración, pues eh, si los que están en YouTube quieren acompañarnos, se pueden unir y si sigue habiendo espacio en el Zoom, se pueden unir a ella. Esto será pues un espacio de comunión eh, todos, eh, pero sin, sin transmitirlo, y así como también este diálogo espiritual que tendremos posterior. Entonces, este, pues, eh, los invito a estar en esta eh, actitud contemplativa que nos caracteriza en, en la comunidad. Y con eso, pues, le doy la palabra a Estrella, que fue la gran este, ideadora y conjuntora de, de, de este gran evento. Y para eso te dejo la palabra, Estrella. Recuerda quitar tu silenciador. Ya. ¿Dónde está Javier? Eh, por algún lado. Ah, ah, estoy, estoy. <laughs> eh, ya apareciste. Um, ya apareciste. Este. Qué bueno. Javier, eh, pues te queremos dar la, la bienvenida. A esta casa, a esta comunidad, y como decimos aquí en México, ya sabes, eh, eh, mi casa es tu casa. Y, y sabemos, Javier, que esta casa donde estás, que es nuestra comunidad, nuestro país, etcétera, la vas a dejar más hermosa de como la encontraste. ¿Qué diremos de Javier Meloni? Eh, no voy a decir su currículum. ¿Quieren saber el currículum de Javier? Léanlo en las solapas de sus libros o en las contraportadas. No, ¿qué, qué, ¿Qué diremos de Javier? Javier Meloni, italo-catalán, es una buena mezcla, una buena cepa. Amigo entrañable, hermano del camino, hombre sabio que ha pasado su vida con una, con una actitud y en, y en una manera de vivir una práctica contemplativa, comunicando con su persona y con su palabra el misterio del ser, bebiendo de la fuente originaria de donde brotan los ríos de agua viva. Hay una pregunta que se suscita entre los seguidores de Jesús y de los grandes maestros. ¿De dónde bebes, maestro? ¿De qué te nutres? ¿Cuál es el secreto que hace que desde que te he visto no podamos dejar de ir tras de ti? Hombre lúcido, jesuita, seducido por el misterio de Dios, por el misterio del ser, del Dios insondable, apasionado por la existencia del ser humano. Hombre de paz y de fuego. Hombre de paz que ha descubierto en el silencio su origen y el sabor de eternidad. También, como dije, hombre de fuego que se atreve, buscador incansable de verdades que iluminan la vida de los seres humanos, verdades en Oriente, en Occidente, en las, en las diferentes planteamientos que, hace, que hay en el mundo de las religiones. Javier vive desde hace 20 años en la cueva de Manresa bueno, no en la cueva, cueva tiene un cuarto tiene una habitación ahí en, en la cueva de, Man, de Manresa de San Ignacio cercano a una mezquita donde Javier ha conectado con los imanes y hay una profunda amistad y un, un diálogo con ellos eh, también a, Manresa tiene una... Habitan ahí marroquíes y Javier ha aprendido y ha tenido una muy buena convivencia con ellos. Es... Eh, Pero esto estaba en otro cachito. <laughs> que se me iban ocurriendo cosas, Javier. <laughs> este... Javier también ha, bueno, ha mirado diferentes países de Latinoamérica. Conoce la Ciudad de México presencialmente, porque ahora su, su, su ámbito se ha extendido mucho más. Eh, conoce también Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Torreón. Ha estado también en la Sierra Tarahumara en Costa Rica, en Colombia y en Chile. No solo ha conocido las ciudades, sino ha procurado meterse al campo y a las comunidades indígenas, pero todavía le falta mucho por explorar. Él es también un, un hombre que explora y desde lo que explora, él lo hace suyo y nos lo comunica. Le gusta la comida mexicana y hasta la jícama con chile del mercado de Coyoacán <risa> que <risa> bueno, esto es una un anécdota casi, casi intimidades ¿eh? <laughs> no no esto lo dejo hasta ahí nada más este <laughs> Javier es un ser humano con un recorrido que implica la continua salida de uno mismo Hacia Dios y como dice en su libro en una en un doble movimiento de extrañamiento y dificultad. Éxodo Javier, sal de tu tierra, sal de tus programas, sal de tus seguridades. Javier, yo te envío para y de éxtasis, encuentro de plenitud. Encuentro con sabor a eternidad. Encuentros con gozo y mucha alegría. Javier, gracias por comunicar lo más bello, verdadero, bueno que ha sucedido en la historia de la humanidad. El verbo se ha hecho carne y habita entre nosotros. Quiero terminar. Esta presentación con tres cosas, no, no con dos cosas, no si no me van a regañar. Una cosa que él escribe, que Javier escribe en su libro del de, de Cristo Interior, dice así: la humanidad lleva generaciones innumerables acudiendo a la orilla de maestros para beber palabras puras capaces de despertar, de indicar caminos y de iniciar procesos. La voz de los maestros de todos los tiempos tiene la sonoridad de este retorno a casa. Siendo lejanas, resultan extrañamente familiares. En ello reconocemos que estamos ante palabras verdaderas. Venid y lo veréis. Y allá vamos, viniendo a la incansable profundidad de nuestra propia cercanía. Allí, que es aquí y ahora. Pero necesitamos profetas, necesitamos maestros para que nos los desvelen. Necesitamos ir tras ellos para que nos digan que volvemos a la casa del Señor, que esta es nuestra morada. Por ello hemos de aprender a ver, también a escuchar, a interpretar visiones y sonidos. Y ya me despido, ahora por acá, que ya no sé dónde lo, lo puse. Eh, Javiera ha, ha expresado en diferentes momentos que para él la gente de Latinoamérica ha percibido, la ha percibido con una gran humanidad una gran sensibilidad, una increíble capacidad de acogida y de gratitud, y una gran sensibilidad de inteligencia espiritual. Javier, qué emoción, de verdad que estoy muy contenta, muy agradecida, y eres un regalo para todos nosotros. Y, y perdón, pero quiero agradecer nada más, quiero mencionar... <coughs> A la, a la hermana, la madre Gabriela Silva, que ya la vi, que es de las madres contemplativas de la, de, de la cruz, y me dio mucho gusto verla aquí ya, y, a, y al padre Manuel Corral. Muchas gracias a todos los demás por acompañarnos y por compartir este regalo. Bueno, ya, si no me va a regañar Javier. Bueno. Listo. Gracias. Estoy, me has puesto a prueba, ¿eh? me has puesto a prueba para, para no, no interrumpirte y bueno, bien, bien, eh, pues nada, yo primero de todo agradecer muchísimo este encuentro, eh, ciertamente que algo me, voy a mencionar de, de la pandemia que estamos, que no, hemos, que no podemos todavía hablar en pasado porque estamos recorriéndola y transitándola todavía, eh, va a tener diferentes fases y esto va a ser complejo y Quiere decir que no vamos a hablar una cosa que haya pasado, sino que estamos pasando por ella aún, y veremos cuánto se prolonga. Y por lo tanto, es importantísimo poder interpretarlo con claves, digamos, trascendentes y espirituales y no quedarnos con los relatos más inmediatos de las estadísticas. De, 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 las, de los picos, de las bajadas, todo esto está bien, es un nivel de información que nos de tener hasta cierto punto, pero tanto, tanto, tanto nos intoxica, ¿eh? porque la, la, perdemos la, la inmediatez, nos hace perder la perspectiva. Y justamente, justamente lo que vamos a celebrar en estos días, lo que ya estamos celebrando, porque estamos en miércoles de Semana Santa, es esa capacidad de trascendimiento continuo que que es la vida misma por un lado y ciertamente que es el relato pascual que con una densidad eh, muy fuerte en estos días vamos a vivir y también quiero agradecer de verdad el participar en vuestra comunidad eh, comunidad de oración contemplativa hay una hermandad muy grande con Alex Satirca con todos ustedes que hacen y practicamos la misma modo oración eh, honramos desde aquí también a a Alex que hace menos de un mes partió a la eternidad ¿eh? tuvo sus bodas con la eternidad hace menos de un mes y nos alegramos por su desposorio con ella y, bueno, y nos sentimos pues herederos desde diferentes afluentes y ciertamente con Alex al que personalmente conozco y hemos compartido conversaciones profundas eh, a él y a toda la comunidad que formamos que formáis y que formamos pues eh, el poder compartir también visualizar esta, esta hermandad. Esta hermandad. Eh, gracias Estrella, gracias Juan, gracias Jenny eh, por, por, este, por posibilitar este, este, este momento. Bien, eh, vamos a ver, vamos a intentar que, que las palabras sean verdaderas. Eh, justamente eh, fue en México, en la zona eh, Maya, eh, que hace unos años, eh, eso no me pasó a mí, pero estaba con el compañero a quien le pasó era un europeo eh, español también como yo eh, y, bueno, y, y fuimos a fuimos una, una conversación bueno un, un simposio bueno, un congreso en la, en la iberoamericana y, y él yo fui por la tara y él se fue por la zona maya y nos encontramos después ¿no? y nos preguntamos cómo cómo nos ha ido cómo te ha ido ¿no? y entonces él eh, estaba muy chocado estaba muy como como muy impactado ¿no? porque y yo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No? Y dice, bueno, pues llevaba varios días con, con la comunidad, eh, al final del día tenía una charla sobre él, era teólogo y tal, y antes de cerrar la coristía con, con toda la comunidad, eh, pues hablaba diferente a nosotros y él iba diciendo cosas, ¿no? Y entonces un, un, un muchachito de unos siete o, bueno, o diez años eh, se, se le queda mirando el, el último día y dice, usted, cuando habla... Dice palabras fritas. Y entonces él no entendió. Palabras fritas, eh, te refieres a papas fritas y cómo. No, no, usted, cuando habla, pronuncia palabras fritas. Y entonces, eh, ¿qué quieres decir? No te entiendo. Dice: Sí, sí, padrecito, sí. Cuando habla mi gente, pronuncia palabras verdaderas. Y en cambio, cuando habla usted, suena a palabras fritas. ¡Wow! Se quedó helado. O sea profesional de la palabra, profesional de la vida y mientras tanto la palabra verdadera eh, queda sepultada por la palabra erudita o la palabra técnica o la palabra que, que nos usurpa el don de la vida. ¿no? Bueno, pues quisiera compartir con ustedes en la medida de lo posible palabras verdaderas y no palabras fritas. les ¿eh? sabría muy mal que les hubiera... Mmm, que las recibieran así ¿eh? o que, o que tuvieran, porque a veces desgraciadamente no son solo fritas, sino que a veces refritas, ¿eh? porque tenemos ¿no? tanto vocabulario sobre lo de siempre que vamos ya, ya se, se supone lo que vamos a decir, ya sabemos cómo va a acabar y este es el gran peligro de todo relato conocido, ¿eh? de todo relato anticipado. Estamos en miércoles santo a, y ya vamos hablando de la resurrección, Qué va a suceder de aquí cuatro días. ¿Qué sabemos? ¿Qué va a resucitar de nosotros? ¿Qué sabemos? que es la resurrección? Pero como el relato que seguimos nos lo anticipa, tenemos el peligro de ya saber lo que va a suceder antes de que suceda. Y eso es, esa es la, puede ser la gran trampa de la religión, de cualquier religión. Por un lado, claro que estamos eh, cofres y, 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 y entornos y grandes relatos, eh, por supuesto, los evangelios y la celebración de estos días, por supuesto. ¿eh? Pero si, si en parte están en crisis o en gran parte están en crisis en el mundo entero, es porque mmm, hemos quedado atascados en los mismos relatos que están puestos para que nos despierten. Y entonces eh, nos anticipamos a lo que ya sabemos que va a suceder y entonces no dejamos que suceda verdaderamente en nosotros. Por eso están en crisis las religiones, porque ya sabemos lo que nos van a decir. ¿no? Hay demasiada palabra, hay de, de, demasiado conocimiento, ¿eh? de, demasiada palabra frita ¿eh? y demasiado conocimiento refrito, ¿eh? que hace que... Eh, que no puede irrumpir toda la, 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 la novedad pascual que supuso en aquel momento para los discípulos y que debería también poder suponer para nosotros dos mil años después. ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de resurrección, a. a ¿A qué, a qué nos estamos refiriendo a qué nos estamos refiriendo qué misterio pascual eh, celebra el cristianismo dos mil años después eh, convencidos de que todavía en nosotros hay tanto por recorrer y por dejarse atravesar de esa resurrección eh, porque hay, hay dos cosas que tener en cuenta nuestro hay, hay dos modos del tiempo el tiempo cronológico, que es un tiempo lineal, pasado, presente, futuro, estamos en un momento determinado, esperamos lo que ha de venir, eh, recordamos lo que ha sucedido. ¿eh? Entonces, pues hoy estar en miércoles santo es improcedente hablar de la Pascua porque todavía no hemos recorrido el jueves, el viernes y el sábado. Nos estamos adelantando desde una, desde una dime, mirada cronológica, pero desde una mirada cairológica. ¿eh? Del Kairos, que no es un tiempo lineal, sino que es la plenitud del tiempo que se nos da en cada momento, ahí no hay linealidad. Y por lo tanto, sí podemos celebrar, sí podemos reflexionar sobre la resurrección en, antes de que el relato cronológico en, no, no, haya, no, no haya aparecido. Porque hay diferentes niveles de realidad y también porque cada uno de nosotros estamos en, en un momento también diferente de esta Pascua, ¿no? Pascua, paso, pasaje, tránsito, es lo que significa la palabra. Paso de dónde a dónde, de dónde a dónde hay que ir. ¿Cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada de esta Pascua que continuamente está aconteciendo en la existencia humana y que celebramos con una densidad particular en estos días de Semana Santa? Bueno, pues. Eh, Fundamentalmente, fundamentalmente, el paso es, obviamente, de la muerte a la vida, pero ¿qué es lo que nos produce muerte y qué es lo que nos da la vida? ¿Eh? Eso está todavía por resolver, está por indagar, está por profundizar, porque en cada momento es diferente, en cada situación hay que discernir lo que son dinamismos de muerte. A, los que son, a lo que son dinamismos de vida. Y para ello hemos de atravesar Jerusalén. O sea, todo eso que estamos celebrando desde Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y de hecho hasta, según cómo, Domingo de Pentecostés, o sea, todos los 50 días que vendrán después, porque Pentecostés también sucede en Jerusalén, tienen que ver con una ciudad. Con una ciudad que, evidentemente, tampoco es un lugar geográfico, aunque lo es, ¿eh? como la cronología. El tiempo no es solo cronológico, hemos dicho que es cairológico, pero hay un tiempo, hay un calendario, cada uno tiene una edad determinada, y hoy es miércoles y no es sábado. ¿eh? Por lo tanto, hay que atender el tiempo, como también hay que atender los lugares. Pero al mismo tiempo, los tiempos y lugares son simbólicos. Los tiempos y lugares no se constriñen a, a un calendario ni, en este caso, a una ciudad. Por lo tanto, Jerusalén, siendo una ciudad que existe y una ciudad sagrada, y los que hemos tenido el don de poder estar ahí, en, yo en mi caso en dos ocasiones, quedar sobrecogido por la densidad de, sagra, de sacralidad que emana de la ciudad, sin duda, sin duda tiene algo especial, hay varios sitios en la tierra unos cuantos sitios en la tierra, sin duda. ¿eh? Ustedes en Latinoamérica y en México tienen muchos sitios sagrados, sin duda. ¿eh? Pero para la tradición cristiana, en, en Jerusalén se concentra algo eh, muy poderoso porque además pertenece a la tradición judía y también, de algún modo, el Islam también la reconoce en cuanto que el eh, Mahoma tiene un viaje nocturno hacia los cielos a través de, la de, de, de Jerusalén, de la, de la estanada del templo. Por lo tanto, es una ciudad que convoca a tres religiones. Las convoca y al mismo tiempo las tres religiones allá están crispadas, están armadas. El lugar, la Ciudad de la Paz, Jerusalén, Shalem, Shalom, es Salam, es eh, Ciudad de la Paz, significa la, el nombre. Resulta que es el lugar de la guerra, el lugar de la tensión, el lugar de la crucifixión de, del Señor, de Jesús, pero de tantas otras crucifixiones que han habido desde entonces. Por lo tanto, Jerusalén contiene algo muy paradójico. Eh, es el lugar donde se preserva lo sagrado, pero también donde secuestra lo sagrado. Y eso está en el mismo sitio y es el mismo movimiento. Es muy sutil distinguir lo que es preservar de lo que es secuestrar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia consiste en la A. Apropiación. Cuando aquello que preservo y cuido y protejo, porque es algo importante para mí, la vida, por supuesto, la vida de cada uno y cada una de nosotras es fundamental, es el primer don sagrado que tenemos, y lo tenemos para que lo preservemos, por supuesto, pero hay un modo de preservarlo que se convierta en un secuestro. Un secuestro para nosotros mismos, porque vivimos continuamente a la defensiva y, por lo tanto, a la ofensiva, porque defensa y ofensa son dos palabras eh, que giran en, en el mismo gozne, eh, es, están ambas autorreferidas, eh, y que nos separa de los demás, ¿no? nos separa los unos de los otros. Eh, el que, y esos son los dinamismos de muerte, cuando la, el don de la vida. El don de ser y el inmenso e inacabable don de dejar ser se convierte en un movimiento apropiatorio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Del cual Jesús es su mostración y su encarnación. Podríamos decir bellísimas maneras, definiciones que se han dicho y se han escrito sobre quién es, qué es el Señor. ¿no? Una de ellas, de las que a mí más me, me ayuda a comprender todo lo que despliega, es. Dios es la plenitud del ser que nos da ser nos da el ser en plenitud y que nos deja ser en plenitud, porque él mismo es esa plenitud. Toda forma del ser que no sea dejar ser a los demás y a uno mismo se convierte en ese secuestro por control y por dominio y entonces ahí mismo donde está la vida comienza la muerte. ¿Mm? comienza el constreñimiento, comienza el recorte, comienza la violencia de, dejar de obligar al otro que sea como yo quiero que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues eso es lo que Jesús se encuentra en Jerusalén. Él siente que eh, su misión no es completa, sí... Si, eh, eso que él va aprendiendo a saber de sí mismo y que de alguna manera recibió en las aguas libres y caudalosas del Jordán, en un sitio donde son caudalosas, porque el Jordán no es un río, un río muy caudaloso, pero suficientemente caudaloso para los judíos, eh, sintió como el Señor le decía, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado en ti, me complazco. Y esa experiencia fundante de Jesús que le da su identidad es la que él siente que tiene que transmitir, no solo diciendo que Él es el que es, sino que también nosotros estamos llamados a ser lo que somos. Porque lo que ha sucedido en Él está llamado a que suceda en cada uno de nosotros. Y esto se debe transmitir en Jerusalén porque es en Jerusalén donde está el poder religioso, donde está la garantía religiosa, donde está el reconocimiento de, eh, de toda una tradición que ha construido un templo que tiene, eh, y que además espera el Mesías en Jerusalén. Pero desde luego que el Mesías que esperaban no se parece nada al que llegó, ¿eh? porque el Mesías mítico, sobre todo del, de los poderosos, tenía que ser un ser alado y todavía más poderoso que ellos que llegara deslumbrando y, y aniquilando a todos los que fueran contrarios a la idea de Israel. Y de pronto se entra aquel día en aquella ciudad un hombre cualquiera, uno de tantos, montado en un borrico, con todo el simbolismo que tiene un borrico, porque mmm, normalmente cuando alguien importante entraba en Jerusalén, y en todas las ciudades de Oriente y de Occidente y también de, de ustedes donde ahí donde han habido ciudades donde entraba alguien importante o entraba con carrozas y caballos si entraba bien recibido o entraba en, con elefantes y, 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 y animales poderosos para destruir y aplastar a aquellos que no lo recibieran pues que el Mesías que el Esperado entre en un, humildemente en un burrico animal de Carga, animal de trabajo, animal que sirve para insultar, animal que sirve desgraciadamente para pegar y que mantiene en esos ojos esa inocencia extraordinaria que además ustedes tienen en abundancia en México, porque los he visto y son tan encantadores como los que tenemos por Europa. Eh, esa, esa humildad es la que proclama un modo de estar en el mundo, un modo de comprender la plenitud de algo que despoja toda pretensión de poder, toda pretensión de apropiación. Entonces, la Pascua consiste en atravesar la ciudad y girar la idea que había del Mesías, porque la primera idea con que Jesús es recibido no deja de ser también un mesianismo de primer grado, es decir, un, un mesianismo pues, que va a construir a consistir en, en hacer caer a los poderosos, establecer la paz y la justicia, por supuesto, esto lo deseamos todos, pero de una forma a lo mejor demasiado fácil o demasiado mágica, porque esperamos que otro lo haga en nombre nuestro. Cuando todo lo que Jesús ha tratado de decir desde el comienzo es que Él no hace más que revelar y anticipar lo que está contenido en cada uno de nosotros, y hasta que esto no lo recibamos, no habremos comprendido quién es Jesús. Bien, los mismos discípulos tenían que aprenderlo. Los discípulos que llegan con Jesús a Jerusalén llegan atontados, llegan embriagados de poder, llegan embriagados de éxito porque por varios, varios momentos en los que Jesús ha intentado decirle a sus discípulos que, que sí, que van a ir en Jerusalén y que y ahí en Jerusalén será exaltado, pero que esa exaltación pasa antes por su aniquilación, por su radical despojo de, de sí mismo y de las ideas que tienen de él, despierta en los discípulos disputas sobre repartirse las carteras ministeriales del nuevo gobierno mesiánico o a ver quién va a estar por encima de quién, quién va a estar a su derecha o a su izquierda, es decir, se saltan totalmente la parte del despojo. Bueno, ¿qué sucede en el extremo de lo que va a, 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 a aparecer aquellos días? Jesús, consciente de que Jerusalén no está preparada, para recibir su mensaje, ni siquiera los discípulos lo están entendiendo y tampoco ellos están preparados. No huyendo de Jerusalén, porque podía haberse marchado de Jerusalén perfectamente, él siente que ahora es el momento, que ha llegado la hora. ¿Eh? Hay un tiempo para protegerse, un tiempo para huir, para decirlo así, como sucedió en, en Belén cuando Jesús nació. Herodes perseguía a los pequeños y María, José, con el niño huyeron hacia Egipto, porque aquel tiempo no era el tiempo de la entrega. Había que crecer. Jesús todavía tenía que crecer y madurar la espiga, la, 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 la simiente que había en él, para que diera todo su fruto. Pero cuando está en Jerusalén, ha llegado el momento. Sí, ahora es el tiempo de la entrega. Ahora el, 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 la cosecha está madura para que el fruto sea comido. Y entonces. Eh, en, en esas dos eh, imágenes que nos han quedado, eh, por un lado el, la Eucaristía, tomad y comed, tomad lo que soy para que también lo podáis ser vosotros, bebed del mismo cáliz de la vida que me ha embriagado a mí, del mismo vino eh, que me ha hecho eh, vivir eh, en lo fundamental y en lo esencial y no atemorizado o con miedo o pidiendo permiso para todo, sino osando la libertad y osando la propia identidad, una identidad que no es autorreferida, sino que es una identidad para los demás. Bebed y embriagaros de la vida, embriagaros de mí como yo he estado embriagado del Padre. Esa es la Eucaristía, ¿no? Y a Jesús esa única Eucaristía le costó la vida. Uno se pregunta, ¿qué hacemos celebrando tantas Eucaristías que no nos cuestan nada? El tiempo de ir. Ese es el problema también de nuestros rituales, ¿no? Que de tanto conocerlos, de tanto repetirlos, les hemos quitado fuego y no saben a nada. Tema delicado, tema delicado. Eh, ahí queda. Forma parte de... De, de muchas de las cuestiones que, que hemos de tener el coraje personal y comunitariamente de preguntarnos y cómo hacer arder para que el, cuando comulguemos temblemos de amor y de temor por lo que significa comulgar, ¿no? Que es participar de la donación, de la muerte y de la resurrección de aquel que en nosotros se si hace nosotros si tenemos el coraje de comulgarlo. ¿no? Y el otro signo es el lavatorio el de los pies, que es, eh, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Pues siempre más abajo, siempre en el último y más bajo de los lugares, hasta el punto de que el, el acto, digamos, el servicio, de lavar los pies entre los judíos no estaba permitido hacerlo a los, a los mismos judíos. Los criados o esclavos que lo hacían no podían ser judíos porque era un acto demasiado sucio, demasiado infame, demasiado indigno para que un judío hiciera eso a otro judío. Por lo tanto Jesús se convierte en extranjero, ¿no? se convierte en esclavo maldito e impuro porque lava los pies de su gente. Y por eso Pedro se asusta. Pues menudo reino de Dios vamos empezamos cuando el líder se pone a, 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 a revolcarse por los suelos, ¿no? Y dice Jesús, Pedro se asusta y dice pero ni hablar cómo vas tú a limpiarme los, los pies a mí, ¿no? Y entonces Jesús muy serio con bueno con su ama, con esa amabilidad y serenidad pero con la contundencia propia de Jesús ¿no? dice, Pedro si no lo has entendido después de los tres años que llevamos juntos si todavía esto te escandaliza, si todavía esto te sorprende, déjalo. No, no eres de los míos. Eh. Puedes irte, puedes irte ahora mismo. No vale la pena seguir. O sea, ya es demasiado tarde. ¿Qué, qué vamos? Yo no me voy a, poner a empezar a discutir y a, y a explicarte lo que acabo de hacer. Eh, ¿Eres capaz de recibirlo? O si te escandaliza, pues vete. Porque entonces, ¿qué, qué, qué vamos? ¿Qué vamos a instaurar? Eh, si tú, si todavía tus ideas de ese misianismo en el que con el que edificas y además se te han dicho que vas a ser el líder de este nuevo grupo, te repele este gesto que es el lugar justamente de la revelación de quién es el Señor. Y entonces Pedro se asusta ante ese, digamos, ese, 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 esa respuesta de Jesús y entonces dice: Pues no, Señor, báñame del todo y inúndame en agua porque, porque ¿cómo voy a.? a... Dejarte ahora, ¿no? Y, y Jesús dice sigue entendiendo Pedro, sigue sin entenderlo. No se trata de que te duche, no se trata de que llene de agua, se trata de que recibas ese otro lugar de comprender a Dios, de comprenderte a ti mismo y de comprender las relaciones humanas y, por lo tanto, sociales, económic, económicas y políticas que construimos los humanos cuando vivimos desde la apropiación, en lugar de vivir desde el don de nosotros mismos. Felices ustedes si son capaces de hacer lo mismo, aunque no lo entiendan, aunque incluso les repele al principio porque ese acto es difícil de hacer y sin embargo ahí está la salvación, ahí está la Pascua, ahí está la novedad. Bien, y entonces eh, pasa lo que pasa. Eh, Judas, tema de Judas, tema de Judas. De nuevo, El tema es, es muy fácil. El, el, hemos convertido muchos relatos e interpretaciones en un catecismo y en un cuento de niños pequeños, digamos. ¿no? Va a vender Judas a Jesús por 30 monedas de plata después de haber estado con él y haber visto quién era Jesús. Esto es una forma muy simple, muy infantil de, de, de señalar al traidor o al... El tema de Judas es mucho más complejo. Porque si lo ponemos tan feo, nadie se siente identificado con Judas. Es muy fácil expulsarlo. Pero si comprendemos el mecanismo que hay detrás, no sentiremos que Judas es tan distinto de nosotros. Porque parece ser, según la exégesis contemporánea, esto es una hipótesis, pero plausible, más plausible que las 30 monedas de plata para enriquecerse él, es que era una, fue una estrategia política. Es decir,. Eh, Judas Iscariote era de los, del grupo de los iscariotes. Los iscariotes eran un, un grupo armado y eh, violento, eh, utópico eh, que, que quería la, la, el nuevo Israel, que, que quería expulsar a los romanos y a todos, los, a todos aquellos que, eh, que impedían que Israel fuera lo que, lo que ellos creían que había de ser y, y, y lo querían con mucha, con mucha, digamos, justicia. No, no era ni, ninguna, eh, o sea, era realmente lo, lo que todos queremos: la restauración de la paz, de la justicia, de la igualdad. ¿eh? Pero el método. Era la violencia. El veto era la manipulación política, el forzar las cosas, ¿no? Forzar las cosas. La, la... Entonces, parece ser que eh, Judas se apunta a estar con Jesús porque entiende que ahí hay un líder de, de gran cualidad, que no solamente es un líder político, sino que también es un líder espiritual y que con él es posible esa revolución. Cuando llegan a Jerusalén en el día de Pasc de Ramos, eh, ese entusiasmo de la multitud lo, lo le confirma en que, eh, en que van a, a poder realmente, digamos, conquistar la ciudad, para decirlo de alguna manera. El enfrentamiento de Jesús con lo, en, en, el, en el templo todavía acentúa más la, la, ese aspecto, digamos, violento o de, de, de confrontación que Jesús tiene en algún momento. Pero Jesús se da cuenta de que ese no es el modo. Y entonces, aunque está a puntos de. O sea, esfuerza un poco más y, y, y la gente se pone a favor suyo, pero dice: no, este no es el camino. Y entonces Judas no entiende cómo en el momento de, de, del Kairos, ¿no? de lo que él cree que es el Kairos, el tiempo oportuno, es basta, basta, basta con, con qué? Pues hacer que detengan a Jesús y si lo detienen de verdad, la gente se revoltará. Y entonces la, 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 la masa ante, ante, ante el saber que han detenido a Jesús eh, a, a, tendrá la fuerza para mm, tumbar el gobierno y tumbar a, a, la, a la jerarquía política, social, religiosa del momento. ¿Y qué sucede? Que inesperadamente las cosas se giran sin saber cómo y Jesús es condenado. Y no defendido por nadie. ¿eh? Aquello de Barrabás, Barrabás, que queréis que libere, ¿no? Cuando la gente se esperaba que iban a decir a Jesús, Jesús, porque ha hecho milagros, les ha dado pan, todo lo que ha dado Jesús, y de pronto la gente tiene miedo, se somete al dictador, se somete a su propio temor, y entonces nadie se atreve a dar el paso. Y ante los ojos de todo, Jesús es condenado, crucificado y aniquilado. Entonces, la traición de Judas es. No es solamente un fallo político, un fallo de estrategia que le ha salido mal, y esa es también su desesperación, sino que es haber utilizado a Jesús, haberse hecho amigo suyo con, con, con buenos ideales, pero al final lo ha vendido, lo ha convertido, ha convertido a Jesús en un objeto de intercambio político para su estrategia, ¿no? que además ha salido mal, ¿no? con lo cual su desesperación es terrible. No hacemos esto nosotros tantas veces. No nos utilizamos los unos o los otros para conseguir nuestros objetivos. No nos convertimos en cosas, en objetos que manipulamos de diferentes maneras. Además, hay la manera masculina de, de manipular, hay la manera femenina de manipular. ¿no? Pero se nota en las manos que nos quedamos pringosos, ¿no? Porque ya no somos capaces de mirar. Limpiamente los ojos del otro, porque de algún modo lo estamos utilizando para nuestro beneficio, para nuestra idea, por muy sacrosanta que sea. Pero es una utilización. ¿no? Ese es el pecado de Judas. El pecado, entendido, el error, la, 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 la obcecación, ¿no? la cegueza. Y hay una cosa muy bella, ahora estos días están poniendo han acabado de poner unos preciosos mosaicos, no sé si ustedes habrán oído hablar de eh, Marco Rumnik, es un jesuita esloveno que tiene es artista y con una comunidad de 20 personas, de laicos y laicas, religiosos y religiosas, ortodoxos, de la iglesia ortodoxa y católicos, y algún jesu, en fin, una comunidad mixta, han hecho un, han hecho bastantes iglesias con unos mosaicos muy bellos y acaban de, acaban de ponerlos en la cueva, en el santuario de la cueva. Pues en la, en la cena, en la Santa Cena, la cena final, eh, Rumnik, eh, de, un, de un mural que viene de un monasterio ortodoxo de Rumanía, vio algo muy bello que lo ha puesto también en, aquí en la cueva. Y es que todos los santos, todos los apóstoles, tienen la típica aureola ¿no? dentro de, de, la, de, la, de ese cenáculo, tienen todos la aureola de su santidad. Y Judas eh, se ha apartado eh, porque. Huye, ¿no? Esa, la, la incapacidad de, de mirarnos uno, porque sabe traidor, sabe que eh, ya cuando uno sabe que hay una falta ya no puede mirar a los ojos los demás, ¿no? Aparte la mirada, se está yendo, pero sin embargo su aureola está intacta. La aureola está, pero su cabeza está fuera de la aureola. A todos nos espera siempre esa aureola de santidad si volvemos a nuestro centro. Basta con regresar a lo que verdaderamente estamos llamados a ser. Y esa aura ola nos está esperando desde el origen de la creación, desde el origen de nuestro ser. A pesar de todos los errores que hagamos, siempre podemos volver a nuestro lugar original. A todo nos está esperando ese, ese, nuestro sitio, eh, nuestro propio centro, y entonces volver a, a, a hacer el camino hacia lo que estamos llamados a ser. Bueno, bien pues sabemos el relato no, no, no la desesperación que eso supuso para los discípulos y entonces Jesús es expulsado de la ciudad porque la ciudad no está dispuesta a que abran el tesoro ese Santa santorum que conserva en el cent, en el lugar más santo del templo que es el lugar en la ciudad más más sagrada, Contiene el edificio más sagrado, y dentro del edificio, la estancia más sagrada, que es el, el Santa Santorum, al cual solo se llega una vez al año, con días de expiación, y solo sigan los sumos sacerdotes, que supone que. O sea, en la élite de la élite de la élite, en el lugar más apartado mesa pasado, ahí está lo sagrado, ahí eso que se está preservando, se está terriblemente, vuelvo a decir, secuestrando. ¿Y qué sucede? el momento de que Jesús muere, muere en la cruz, que cuando Él muere se desgarra el velo del templo, se desgarra ese lugar donde está oculto y secuestrado lo sagrado, porque a partir de ese momento lo sagrado no puede ser secuestrado, porque ha sido expulsado de la ciudad de Jerusalén y siempre a partir de ahora Dios va a estar más allá de las murallas que nosotros ponemos para decir dónde está Dios. Del mismo modo que Pedro se escandaliza porque Jesús quería lavarle sus pies y al final lo ha podido mínimamente comprender, del mismo modo, ¿dónde vamos ahora a buscar la sacralidad? Si no en los arrabales, ¿eh? entre escombros y cadáveres, ¿eh? hay alguien que ahí, en medio de lo antihumano y de lo desfiguradamente, sigue amando, sigue diciendo sí. Sigue confiando una y otra vez en las posibilidades que todos tenemos si somos capaces de despertar. Lo que, Jesús, digamos, lo que resucitó a Jesús no fue la muerte, sino cómo murió. Y cómo vivió, porque murió cómo vivió. ¿Mm? Lo que nos salva no es su muerte, sino el modo de vivir y el modo de, de, el modo de, vivir y el modo de morir. Porque nuestro Dios no es un Dios macabro que, que, se, que se alimente de la sangre de su propio Hijo, ¿no? O todavía, todavía creemos eso, ¿no? Desgraciadamente, ¿eh? ¿cuánta confusión hay? A veces, incluso actualmente, dos mil años después, un Dios sádico que eh, 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 necesita de, del sacrificio del Hijo, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es que no se abrieron los cielos y salvaron al Hijo? Pero, ¿qué noción tenemos de Dios todavía que esperamos también en muchos momentos que eso siga sucediendo? Porque el Padre y el Hijo son uno, aunque sean dos. ¿Dónde está el Padre sino en la profundidad del Hijo? Qué padre va a salvar a su propio hijo si él es el mismo padre que, 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 está, que está en el hijo. Dios Padre no está en arriba mirando con anteojos a ver cuando pasa la, la tortura, ¿no? Sino que está amando absolutamente en el hijo, porque el padre y el hijo son uno. El padre está en el hijo, está en la misma cruz. ¿En qué cielo va a estar sino en nuestro propio infierno? Pero lo bello de esto es que esto se está dando, a la, se está dando, Dios se está vaciando del todo en Jesús y Jesús se está vaciando del todo en Dios y en esa en plena y total entrega se abren las puertas de lo nuevo, se abren las puertas de ese otro modo de vivir en el mismo lugar donde parece encerrarse, en el mismo lugar donde parece extinguirse una determinada imagen de Dios, y así lo dice San Ignacio por otro lado en la contemplación de la tercera semana, en la clave de la contemplación de la tercera semana, dice, considerar cómo la divinidad se esconde. Porque Dios no lo salva, muere como un esclavo más, ¿se esconde o se manifiesta? No, en el mismo lugar donde se oculta, en el mismo lugar es donde se revela. Su ocultación es su revelación. Se oculta una determinada imagen de Dios para que se revele en la misma cruz la nueva imagen de Dios, que es la omnipotencia del amor haciéndose impotente. La omnipotencia, la omnisapiencia, todas esas palabras excesivas de nuestra liturgia, excesivas porque nos intoxican, porque no las comprendemos, porque nosotros no estamos en el lugar del vaciamiento donde esas palabras puedan ser pronunciadas verdaderamente, porque nos enloquecen, porque no, no somos capaces todavía de, de asimilarlas, se hacen verdaderas y solo son verdaderas en el supremo despojo del hombre Dios. Desnudo, vaciado de sí mismo, vaciado de humanidad y de divinidad para poder rellenar de la verdadera humanidad y de la verdadera divinidad que se manifiestan en el mismo lugar donde se oculta lo viejo, lo antiguo. Esa es la Pascua. Esa es, eso es atravesar Jerusalén. El lugar de la ocultación, porque se ha interpretado a Dios de una manera determinada y esperaban que el Mesías confirmara las ideas que tenían de Dios resultan ser el lugar del verdadero Mesías que da una nueva imagen de Dios. Y eso es la resurrección, lo siempre nuevo adviniente que nos, que nos sorprende y nos alcanza en la medida en que nos dejamos alcanzar. ¿no? ¿Y cómo se manifiesta el resucitado? Mm. Voy a decir cuatro, cinco rasgos breves. Primero, Jesús resucitado ya no ocupa un lugar, sino que posibilita nuevos lugares. Se, se resucita aquí y allá. Eh, la, en, no sé, en la, si miran ustedes la, en los lugares de la aparición, parece que sean en, en Jerusalén, otros parece que son en, en Galilea, otros son por la mañana, otros son por la tarde, o sea, y cuando aparece, desaparece. O sea. Porque Jesús y la resurrección y el modo nuevo de vivir, Dios ya no ocupa un trono. ¿Qué trono va a ocupar en el cielo? Pero qué barbaridad el trono de Dios. Pero esto es una proyección de lo más infame de nuestras jerarquías políticas y religiosas puestas en el cielo. Pero qué barbaridad. ¿Cómo se perdón? ¿eh? ¿Cómo se puede creer todavía en esto? Bueno, por esto mucha gente ya no cree. Gracias a Dios. Porque nos aplasta, eso nos aplasta. O si sea, hemos proyectado sobre el cielo nuestros constructos humanos y esto, eh, en, bueno, pues no hemos hecho ninguna Pascua. Seguimos estando en la Jerusalén en la que entramos de pequeños o nos hicieron entrar y todavía no nos hemos atrevido a salir no por la puerta detrás, sino por el lugar de la crucifixión, por el lugar en donde todo eso queda radicalmente interrumpido para que pueda irrumpir lo nuevo. De modo que Jesús resucitado ya no ocupa ningún lugar sino que posibilita todos los lugares, hace que todos los lugares sean nuevos. Por eso, cuando lo ven, se desvanece, porque somos tan cortos los humanos que si en Emaús, gracias a Emaús, no se sabe no sé dónde está en el mapa, porque no saben qué ciudad es, no hay ciudad, o ni pueblo, ni población, porque ahí, si hubiera aparecido, le hubiéramos hecho, pues ya está, una estatua, un, 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 un monumento, un, un santuario, un, una cofradía para proteger el santuario, un, un espacio... Bueno, ya, ya, está, ya está, ya entramos en la... Pues no, en cuanto aparece y lo reconocen, desaparece. Para que no lo, no, lo, no lo secuestremos de nuevo en ningún sitio, porque está en todos los sitios. Esa es la maravilla. No está en ningún lugar, porque está en todos los lugares. Es decir, no es que no esté en ningún lugar, no ocupa ningún lugar para que pueda estar en todos los lugares. Entonces, la primera pregunta, ¿eh? porque el tema es, ¿qué nueva manera de vivir según el societado Primera pregunta, ¿yo ocupo un lugar o genero lugares? Mi, mi, en la familia, como marido, como padre, en la como madre, eh, en la profesión, en la comunidad, en donde sea, en la vida religiosa, en, en el cargo que tengo. Mi lugar es una ocupación, ocupo ese lugar invadiéndolo, o posibilito a través de ese cargo o de esa responsabilidad o eso que ejerzo, que todos encuentren su propio lugar. Lo primero es apropiación, lo segundo es resurrección, es desapropiación, por lo tanto, vida, generamos vida a través de, porque no se trata de delegar lo que somos. Pero no poseyéndolo, no, 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 no endureciéndolo, ¿eh? porque entonces se convierte en lo contrario de lo que puede ser. ¿Ocupamos o posibilitamos lugares? Primera cuestión. Segundo elemento. Aquello que sucedió la Eucaristía, aquello que sucedió la vida de Jesús, aquellas palabras que se dieron, sobre todo en, en la Eucaristía, porque es ese memorial que repetimos, bueno, la palabra de Dios que vemos también en cada. Cada día, cada domingo, es una palabra de entonces, siempre dice, en aquel tiempo, ¿no? empiezan así siempre las, 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 las lecturas, ¿no? en aquel tiempo, en aquel tiempo es una frase místico-litúrgica para decir que, es decir, en todo tiempo, no en aquel tiempo, no solo, en aquel tiempo es, una, es un tiempo arquetípico, un tiempo cairológico, un tiempo que atraviesa todos los tiempos, en aquel tiempo, es decir, Ahora, en este momento, esa palabra es leída y se realiza en este momento, aunque fuera en aquel tiempo, porque no es cualquier tiempo. Como cuando en la cual decimos, ¿no? y entonces dijo, tomó el pan, hizo el memorial. Ese memorial no es la memoria nostálgica de algo que sucedió, sino la actualización de que aquello que empezó a suceder entonces, en la medida en que nos dejamos atravesar por ello ahora, sucede también ahora. Entonces la memoria del pasado no es una memoria nostálgica de algo que ya sucedió, sino que es la, la actualización de lo que puede seguir sucediendo ahora si estamos abiertos para que suceda. Es el origen en el presente, el origen, lo que origina nuestra fe lo que origina nuestra, 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 nuestro seguimiento del Señor, lo que origina nuestra identidad, lo que origina nuestra esperanza, sucedió en aquel momento, el relato de estos días de Semana Santa, pero no en el pasado, sino ese es el origen, pero el origen, ese origen no es un origen temporal, aunque también sucedió en el tiempo, por supuesto, sino que aquello está sucediendo ahora, el origen en el presente, esa es la memoria del pasado. Se actualiza ahora. Cuando leemos cualquier página de los evangelios, según cómo la leemos, leamos, estamos dejando que suceda ahora. Según cómo celebremos la Eucaristía, estamos dejando que también suceda ahora. Si no, son reliquias del pasado que solo interesan a los arqueólogos. Por lo tanto, ¿qué significa vivir según la resurrección? Vivir en el eterno presente de Dios, vivir en el eterno presente de Jesús, que es como Jesús vivía su vida, no, no anticipándose, terrible toxicidad que nos atonta, ¿no? siempre pensando en el futuro, siempre programando, siempre preveyendo, y mientras tanto la vida se nos va, ¿no? Y ahora digo algo delicado y con todos los respetos, ¿eh? con todos los respetos por el dolor que eso también está generando. Bendita pandemia que nos ha desprogramado a todos y a todas. Bendita pandemia en este sentido, ¿eh? Dios, con todo el respeto por el dolor que, que hay, ¿eh? por supuesto. ¿eh? Pero ¿cuánto podemos todavía aprender? de lo que nos está sucediendo porque si nos está sucediendo es ahí donde tenemos que aprenderlo y no querernos saltar padre, padre quítame ese cáliz ¿por qué no le salva? porque si nos salva nos atontamos porque si nos salva nos infantilizamos hemos de atravesarlo esa es la pascua la pascua es atravesar no saltárselo y menos ir para atrás, ¿no? Tendremos el coraje de atravesar todo lo que vivimos, pero claro, no de cualquier modo, por supuesto, por supuesto, porque hay un modo destructivo de hacerlo, por supuesto. Desde aquel que nosotros lo ha atravesado, desde aquel que nosotros ya está resucitando en eso mismo en lo que nosotros todavía estamos muriendo. Porque el resucitado... No solo el resucitado en, en participio pasivo, sino en gerundio presente es el resucitante. Él ha cumplido su vida, cumplió, cumplió, completó su proceso. Pero nosotros si somos existentes, y lo somos porque por eso existimos, estamos participando de esa muerte y de esa resurrección, de ese pasar. De, del secuestro de nosotros mismos y de los demás y de nuestra idea de Dios y del secuestro de la vida porque le tenemos tanto miedo a la, a la vida que la estamos continuamente tratando de agarrar y cuanto más la agarramos más nos desgarramos nuestras manos porque la vida no se puede agarrar ¿qué hace el resucitado? suelto libre se dejó crucificar, o sea, llegó hasta el final de nuestra locura y allá al final, él mismo como humano, también angustiado y, y, y doloroso, porque fue humano, y tanto que fue humano, y por lo tanto sufrió todo lo que tenía que sufrir, porque no fue ningún, ninguna comedia, ¿eh? ninguna fi ficción, no fingió nada, él también tuvo que pasar por el proceso de Getsemaní, padre, padre, si puede ser, aparte de mí este cáliz, y entendió que no podía ser que no podía ser, que lo había de atravesar. Y cuando lo aceptó, entonces se pacificó y el resto de la pasión, Jesús llega, eh, es decir, todo el ruido que hay en torno a suyo, Pedro, cortando orejas, el, decir, to, 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 to los, todo el, el, el juicio sobre él, en fin, todo, lo, todo el ruido que hay alrededor suyo. Y Jesús está en silencio. Solo siete palabras, siete frases fundamentales ¿no? que se han orado de muchas maneras y tal, ¿no? Es decir, sí, sí. Cada frase incluye más realidad. En cada frase es capaz de aceptar eso que, sin entender como humano, confía a ¿eh? aquel que se ha ocultado en sí mismo. ¿eh? El Padre del cual es uno ya no está en los cielos, porque los cielos se han hecho tierra en Él, sino que encarnación va a haber. Si los cielos siguen en el cielo y Él se ha encarnado, todo Dios está la totalidad de Dios está encarnada en Él. Y entonces, Padre, es decir, Padre, la fuente originaria que sostiene todo lo que es, la fuente donde Jesús se, se sentía continuamente recibido, a esa fuente él se entrega al final con el último aliento y en el Evangelio de Juan, en lugar de un grito, que es lo que hay en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan es el más maduro teológicamente y está escrito más tarde en una comunidad que ha destilado mucho más todo el proceso de la pasión, en lugar del grito de Marcos hay el aliento silencioso y entregó su espíritu. Y en esa entrega pacificada de todo se ha cumplido el ciclo ha acabado, entonces el mismo lugar de la muerte se convierte en el mismo lugar de la resurrección y en el mismo lugar de Pentecostés. Las tres cosas a la vez en Juan, en el Evangelio de Juan, cosa que en los demás, en Lucas está ahí la muerte, luego la resurrección y 50 días más tarde está Pentecostés. Alarga el tiempo cronológico para poder... Eh, comprender los diferentes tiempos psicológicos que se producen desde la muerte hasta la resurrección. Pero en Juan, que hay una mirada mucho más mística y holística, eh, muerte, resurrección y pentecostés se dan en el aliento del Espíritu, en la misma cruz. La Pascua es comprender que la cruz es un umbral que está ahí, perdón, hay una... Un ruidillo, Jorge Luis, hay alguien que está... Pero, gracias. Eh, la Pascua es el pasaje de la desfiguración cuando los humanos los unos a los otros queremos atrapar la vida, atrapar a Dios, atrapar a los que queremos, atrapar lo que no nos gusta todo eso que es agarrar simbolizado en la cruz en la crucifixión nosotros mismos quedamos crucificados en aquello al, en aquello que crucificados o en aquellos a los que crucificamos eso es un modo de vivir eso es la muerte ese es el mundo desgraciadamente bueno, que hemos de resolver ahí estamos en proceso pero en el mismo lugar que está sucediendo la muerte en el mismo lugar está dándose también la resurrección, la liberación, la entrega, el aliento del Espíritu. Y por eso el crucificado, el resucitado, enseña las llagas de la cruz, ¿no? Porque eso mismo, la resurrección atraviesa la muerte, no será salta, porque si no, no cambiamos de nivel, estamos en el mismo nivel. Bueno, entonces, tercera... tercera ¿Están cansados? ¿Puedo seguir un poquito más? ¿Sí? Bueno. Vale. Tercer, tercer rasgo de este modo de vivir, ¿no? Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué confusa comprensión tenemos de nosotros mismos? Que a la mínima que perdemos algo, que cambia algo, ya no sabemos quiénes somos, ya eh, profesionalmente se nos acaba el trabajo o, o, o tenemos una crisis o tenemos un fracaso, entonces la angustia de qué pensarán los demás, con qué me identificado, eh, cuando nuestros hijos crecen o se comportan de una manera que no es como nosotros hemos pensado que tenían que ser, según también nos agobiamos porque han, han de ser como... Oh, oh, qué, 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 ¡Qué cansancio, ¿no? Qué cansancio de qué cortas identificaciones. Tenemos que nos desgastan tanto, porque al identificarnos cortamente con nosotros mismos, nos ahogamos en aquello mismo con lo que pensamos que somos. ¿no? Que abre la resurrección? Sino todas las posibilidades de inéditas de nuestro ser, ¿no? de todo aquello que todavía no hemos recorrido de nosotros mismos, de lo cual no nos podemos apropiar. Y esa es la resurrección. ¿no? Es, es la, la nueva identidad, el nuevo nombre. Todo aquello que queda por recorrer. Cuando María identifica a Jesús porque tiene ideas de cómo ha de ser Jesús y lo tiene ante él y no lo ve porque, porque su idea de Jesús resucitado, o sea, la idea que tiene de Jesús no es la, la que se le está manifestando y, y lo confunde con un hortelano y, bueno, y lo tiene ante él y no lo percibe porque su idea de identidad, tanto suya como de Jesús, es esa, y no, y no hay espacio para la otra, solo cuando escucha su nombre pronunciado por la profundidad infinita del Señor Jesús resucitado y resucitante, diciéndole: María, María, escucha, encuéntrate, reencuéntrate, aquí estoy, pero de otro modo, porque también aquí estás tú, pero también de otro modo ya no del modo de antes. Y entonces María, por un lado, eh, bueno, sorprendida y fascinada, pero su, su primer movimiento natural de ella es, y de todos nosotros, es agarrarlo. Y entonces dice el texto, no me toques, no, no me toques significa no me agarres de nuevo, no me lleves hacia ti, porque no soy yo que tengo que ir hacia ti, sino que tú, quien tú, tienes que venir hacia mí porque si no qué pascua hemos hecho y entonces dice ves a decirle a, a tus a mis hermanos cosa que es extraordinario ahora me detengo en esto porque lo de los hermanos es muy importante ves a decir a tus hermanos que voy al padre que todavía voy al padre y que, ya, y, y que estoy en camino hacia el padre porque jesús en todos nosotros no ha acabado de ser hasta que todos nosotros seamos lo que Él ha sido, seamos lo que Él es. Por eso Él todavía está yendo hacia el Padre. Porque todos somos Él. Él bajo Jesús de Nazaret, porque Él, Jesús de Nazaret es único e irrepetible, por supuesto, 33 años, Jerusalén, año cero, etcétera, etcétera. Pero el Cristo el verbo encarnándose prosigue inacabablemente en cada una de nuestras existencias y por eso les dice ve y dile a tus hermanos en, el, en, en la cena de unos días antes ¿eh? le he dicho yo no nos llamo siervos sino amigos porque los siervos no saben lo que hacen sus amos en cambio los amigos se comunican entre ellos lo que es importante no por lo tanto, en la cena, ¿eh? los discípulos han entendido que ya no son siervos de Jesús, sino que son amigos de Jesús. Pero es que después de la Pascua no dice que sean amigos, sino que somos hermanos. ¿Y quién es un hermano, sino el que tiene el mismo ADN que, que los padres que han recibido? ¿no? Han sido engendrados por los mismos padres ¿eh? y son hermanos porque tienen el mismo ADN, la misma genética en cuanto a la herencia. ¿no? Por lo tanto. Jesús nos hace igual a Él. Y esa encarnación prosigue en nosotros. Entonces, recorramos todo lo que está todavía por recorrer en nuestras vidas. No me retengas porque voy hacia el Padre, porque todavía estoy yendo hacia el Padre. Y voy hacia el Padre a través de cada uno de nosotros. Y de Pascua en Pascua nos vamos liberando de falsas identidades que constriñen lo que pensamos que somos cuando es solo un cachito pequeñito de todo aquello que estamos llamados a ser. A ser en ese yo soy que él es. Yo soy. Esa resonancia, que nos, porque no estamos llamados a ser Dios, sino a ser lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Sino la plenitud del ser que nos da el ser en plenitud para hacernos partícipe de lo que Él es. Y eso es Jesús. Y eso es lo que estamos llamados a ser cada una y cada una de nosotros. Por lo tanto, una identidad abierta, una identidad apenas comenzada, una identidad que nos libera de las, de las pequeñas identidades, ese Jerusalén que no cabe dentro de Jerusalén. Esa plenitud que desborda el mismo continente que la ha albergado. Y por eso el vino nuevo no puede ser puesto en ordres viejos, porque ya no cabe. Pues todo ello, bueno, habrían dos cosas más. Voy a... a bueno, no, una pequeña referencia a, al tema tan delicado de la pandemia. Eh, este sería el cuarto, pero no, 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 es un rasgo muy breve, no, no, no puedo desarrollarla ahora. Pero que confiemos, lo que quiero decir es que... Eh, hemos ya, Hemos reflexionado mucho, se ha hablado mucho de diferentes. ¿Hasta qué punto pues, va en esa nueva normalidad? ¿Qué posibilidades tienen de, un, de un mundo nuevo? ¿Va a ser nuevo realmente el mundo que venga después de la pandemia? Todavía estamos pasando la pandemia y estamos pensando cómo será después de la pandemia. ¿no? Oh, 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 cuánto, que es natural porque estamos todos agobiados y estamos cansados y nos duele y nos cansa. Es natural, todo eso es natural. Pero hay que atravesar lo que estamos viviendo, porque solo si lo atravesamos nos podrá transformar. Entonces, ayudémonos a, a reflexiones verdaderamente hondas que, que pongan nombre a nuestro miedo a la muerte, nuestro miedo a la enfermedad, nuestro miedo a, a un tipo de sociedad con... con con menos trabajo, el problema es, evidentemente, esto dejado al arbitrio es, es, es todavía más dolor, pero no es la oportunidad de, ver, de comprendernos y de, de reconocernos de otro modo. Todos nosotros hemos quedado sorprendidos de, en, en la dureza del confinamiento, que nos pensamos que no lo podíamos soportar y lo duro que ha sido en, en muchos momentos, es cierto. Pero no nos hemos sorprendido de ser capaces de sostener más soledad a la que pensábamos, de consumir menos de lo que pensábamos que creíamos, de, se han abierto unos, un, 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 una especie de sobriedad, de contención que no parecíamos que estábamos preparados para ella y hemos sido, nos está transformando de algún modo. Bueno, no, no voy a entrar en el tema de la pandemia que es un tema muy complejo, pero lo, lo que sí que quiero decir es que, que la Pascua implica atravesarla de un modo determinado para que sea resurrección para que podamos entender lo de que dice Jesús a los discípulos de Maús no entendéis las escrituras no 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 entendéis que convenía que así fuera para que se sobrean los ojos a otras maneras de comprenderla de comprenderos a vosotros mismos que mientras vivimos en la bueno en la facilidad en la, en la, en la banalidad en la distracción no nos enteramos de la vida verdadera. Bueno, eso y ya está. Y última cosa, ya termino. Entonces, todo eso, ¿qué significa en nuestras vidas? La, ser alcanzados por la resurrección es ser ungidos por la fuerza resucitadora que se da en cada instante, en cada momento, en la medida que lo acogemos con toda la posibilidad que cada instante contiene, para que Cristo se cristofanice en nosotros, para que cada uno de nosotros seamos el rostro irrepetible del uno que es Él, en la irrepetibilidad de nosotros que somos cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Para eso existimos, para ser la irradiación cristofánica en el... En el en el siglo XXI, en marzo de. En, no, ya marzo, sí, todavía marzo. En el 31 de marzo del eh, 2021, unos en, en, la, en México, otros en, en la, cada población, en, en cada país en donde cada uno de nosotros nos encontremos. ¿no? Pues sí, esa es la buena nueva. Eso está latiendo en cada instante. Jesús está resucitando. Tanto como está muriendo, en aquello que impide, que nos impide que esa Cristofanía se trasluzca a través de nuestra vida. Bueno, pues buena Semana Santa, porque es Santa, es muy santo lo que celebramos, porque todo aquello que vemos en Él es lo que se está dando y viviendo nosotros en nosotros porque él ya es nosotros él es siempre nosotros bajo la forma irrepetible de cada uno y al mismo tiempo él sigue siendo él jesús de nazaret donde en él se ha completado y nosotros se va completando que así sea buena pascua